Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy estamos con una nueva sesión del curso de Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. Entonces vamos a continuar donde nos quedamos la última vez, que fue el teorema de Dubb. Entonces el teorema de Dubb nos da condiciones para la convergencia casi segura puntual de Martín-Gallas, y ahora quisiéramos ver qué pasa con la convergencia en norma L1, es decir, con la propiedad que podríamos llamarle de integrabilidad uniforme de Martín-Gallas. Entonces vamos a revisar un poco esta propiedad, vamos a ver varios resultados al respecto. No estoy seguro si acabamos en esta misma sesión, pero si no, continuamos en la siguiente. Vámonos entonces al pizarrón y empecemos a trabajar. Ok. A ver. Entonces vamos a hablar sobre integrabilidad uniforme. Y convergencia en la norma L1, ¿no? Para Martín-Gallas, desde luego. Ok, entonces vamos a decir que una variable aleatoria, sí, es bueno, es una proposición, ¿no? Es integrable sí, solo sí. Y esta caracterización la vamos a usar ahorita para otra cosa. Para todo epsilon mayor que cero, existe una M tal que la integral sobre el conjunto donde xi es más grande que esa m de esta función respecto de la medida de probabilidad es menor que epsilon. Entonces vamos a ver ¿cómo hacemos esta caracterización? Aquí está. Entonces, vamos a suponer, ¿cómo lo probamos? Vamos a suponer que si, bueno, primero vamos a hacer la ida. Vamos a suponer que xi es integrable. Y entonces la proba, si esto es integrable, entonces significa que la proba de que esto sea finito, pues es 1, ¿no? Entonces la sucesión de las xis por la indicadora en el conjunto que nos interesa
es monótona. Con M natural, ¿no? Pero no nula. Y vamos a tener que sí por la indicadora en este conjunto, este se va a cero conforme M tiende a infinito. Casi seguramente. ¿No? Entonces, decir, lo que estamos haciendo es aplicar el teorema de la convergencia monótona. Por convergencia monótona, la integral sobre el conjunto este de xi respecto de la medida de probabilidad se va a cero cuando m crece. Esto para toda epsilon mayor que cero. Por lo tanto, para todo epsilon mayor que 0, existe m mayor que 0, tal que la integral de xi respecto a la medida de probabilidad sobre este conjunto es menor que epsilon, ¿no? Y eso concluye la ida. El regreso, vamos a tomar una epsilon particular. Para esta epsilon, pues existe m mayor que 0, tal que la d, no, la integral de xi de p es menor que 1 sobre este conjunto. ¿No? Y eso quiere decir que la esperanza de xi módulo es la integral sobre omega de xi respecto a la medida de probabilidad, que la podemos escribir como dos integrales. El conjunto que nos interesa y su complemento, ¿no? Entonces, este es el xi respecto de p sobre este más el complemento, que es donde esto va por debajo de m, para la misma función. Estas dos integrales son iguales y esto es la esperanza, ¿no? Entonces, vamos a acotar esto con algo finito y eso demuestra que la integral es finita, ¿no? Entonces, esto es estrictamente menor que 1 más m por la prueba de que xi esté por debajo en módulo que m. Y esto no es más que, esto es menor o igual que 1 más m, ¿no? A lo más esto es 1 y esto sigue siendo finito para cualquier prueba que tengamos, ¿no? Entonces queda demostrado que es integrable, ¿no? Ahí está. Ok, ¿qué vamos a hacer con este resultadito? Entonces,
Lo que tenemos es que para una sucesión de variables aleatorias integrables, y cualquier epsilon mayor que cero, existe mn, una sucesión de cotas que me acotan todas, toda la sucesión, ¿no? Que esto me va a dar xi n de p menor que epsilon, ¿no? Y esto sobre las xi n que son mayores que mn. ¿Cuándo vamos a decir que es uniformemente integrable? Entonces, xi n es uniformemente integrable si mn no depende de n. Si la m existe para independientemente de la elección de la n, ¿no? Ok. Entonces, más formalmente, tenemos la siguiente definición. Xi n es uniformemente integrable si para toda epsilon mayor que cero existe una m mayor que cero, tal que la integral de las xi n en módulo respecto de la medida de prueba es menor que la epsilon sobre el conjunto este. Ok. Ahora podría quedar la duda, ¿no? De como que hay una cosa ahí medio sutil. Entonces siempre es útil tener a la mano un ejemplo de algún objeto que no cumple la definición, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar omega igual al 0,1 con la sigma álgebra de Borel y la medida de, no, vamos a ponerle mo, la medida de Lebesgue. Y vamos a tomar esta igual a n por la indicadora en el 0,1 sobre n. Y queremos ver que si no es, si n no es uniformemente integrable. Entonces, ¿cómo vemos eso? Vamos a tomar tu solución. M mayor que 0 y n más grande que m. Tenemos que el 0 hasta 1 sobre n lo podemos escribir como el conjunto donde las xi n es más grande que la m, simplemente. Entonces, esta integral es igual a la integral de n respecto de la medida de probabilidad
este sobre el conjunto este que nos interesa. Y este sobre el 0, 1 sobre n. ¿No? Pero esta integral es exactamente 1. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tomamos este epsilon igual a 1/2, no existe m mayor que 0, tal que para cualquier n, la integral de xi n respecto de p me dé menos que 1/2, ¿no? Porque es exactamente 1. ¿No? Entonces, por lo tanto, xi n no es uniformemente integrable. ¿No? Entonces, ya con ese contraejemplo podemos continuar y vamos a dar la siguiente proposición. Entonces, vamos a ver cuando una sucesión de variables aleatorias integrable, si xi n es integrable, cuando es uniformemente integrable. Entonces vamos a decir que es esta converge en L1, sí, solo sí, es uniformemente integrable. Para probar esto vamos a usar el siguiente lema. Si tenemos una variable aleatoria integrable, entonces para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que la proba de A es menor que delta, implica que la integral sobre A de la xi respecto de p es menor que epsilon, ¿no? Y luego esto lo vamos a usar para toda la sucesión. Entonces vamos a probar el lema primero y luego lo vamos a usar para probar la proposición. Entonces vamos a tomar epsilon mayor que 0 como xi es integrable, existe una m mayor que 0, tal que la integral de esa xi respecto de la medida de probabilidad es menor que epsilon medios en el conjunto este que nos interesa. Ahora, la integral sobre A de la xi de P es igual, otra vez, ¿no? Como hace rato, a la integral respecto de P sobre A intersección las xis menores o iguales que M, más la integral sobre A intersección con el otro, de la misma función, ¿no? Respecto de la medida de proba. Esto lo vamos a acotar con la integral sobre A de M de P más la integral sobre A de xi. No, perdón, no sobre A, sino sobre esta cosa.
Dexi mayor que M. Dexi de P. Y esto es más chiquito que M por la proba de A, que no es más. Perdón. M por la proba de A más epsilon medios. Entonces vamos a tomarnos una delta tramposa. Delta igual a epsilon sobre 2m. Entonces, P de A es menor que delta, implica que la integral sobre A de xi de P es menor que epsilon. Ok. Con este mismo lema vamos a probar primero algo más chiquitito. Si tenemos xi, una variable aleatoria integrable, y fi, una filtración entonces la esperanza condicional de xi dado fn es Martingala uniformemente integrable. Entonces, aquí vamos a usar el lema que acabamos de probar. Entonces, en prueba, vamos a hacer xi n igual a la esperanza condicional dada fn, ¿no? Entonces, sea epsilon mayor que cero por el lema anterior, existe delta mayor que cero, tal que la proba de A menor que delta implica que la integral sobre A de la xi de P es menor que epsilon, ¿no? Xi n. No, perdón, la xi normalita, ¿no? Luego, aplicando desigualdad de Jensen, tenemos que las xi n, el módulo, son menores que la esperanza condicional de la xi dada fn. Casi seguramente. Así que la esperanza de la xi es mayor o igual que la esperanza de la xi n. Y esto es mayor o igual que la integral sobre las xi n mayores o iguales que m de xi n de p, que es mayor o igual que mp de las xi n mayores que m. Entonces hacemos, a ver, quedó muy arriba, entonces mayor o igual que m por la proba de que xi n sobrepase a m, y tomamos m mayor que la esperanza de la xi
sobre la delta. Entonces, la proba de xi n mayor que m es menor que delta. Y como este conjunto está en la filtración, se sigue que la integral de xi n respecto de p sobre el conjunto este es menor o igual que la integral de la esperanza condicional sobre el mismo conjunto, ¿no? Lo voy a dejar aquí así. Respecto de la medida de proba, que es la integral de xi n respecto de p, y que es menor que epsilon. Perdón, nada más la integral así. Así que las xi n son o es, ¿no? Es una martingala uniformemente integrable. Ok. Bueno, déjenme pararle aquí y en la siguiente sesión probamos tanto la proposición como otras dos que caracterizan la convergencia uniforme, la integrabilidad uniforme para submartingalas y supermartingalas, ¿no? Pero por hoy, parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.